el Ministerio de Cultura en el proceso del posconflicto es fundamental. Y es fundamental por muchas razones. Primero, porque son los artistas los que ponen el dedo en la llaga y hacen esa interpretación y ese reflejo de la realidad a través de sus obras de teatro, de la literatura, de las artes plásticas, de la música, de la danza. Y adicionalmente porque el Ministerio de Cultura, con un trabajo de la mano de las comunidades, respetando las dinámicas regionales, es el más llamado a volver a tejer socialmente que las comunidades nos podamos entender. Pero sobre todo porque una persona que se forma integralmente con una visión cultural nunca jamás tendrá la posibilidad de dirimir sus conflictos de una manera violenta, sino a través de la palabra, respetando las ideas del otro, asimilando que es posible pensar distinto.